이게 무슨 일이야? 얼굴까지 고치면서 이게 무슨 짓이야? 너무 불안했어. 내가 실증 나서 새로운 일을 찾을까봐. 넌 내가 새로운 몸뚱아리만 쫓는 그런 놈인 줄 알아? 사랑해. 무섭다. 너 진짜 무섭다. 그러지 말고 가면을 벗기고 새로운 내 모습을 봐줘. 싫어. La idea inicial de Time, lo de cambiar de cara y de personalidad para renovar el amor y el deseo de tu amante, me parece fantástica. Y luego el desarrollo me gusta un poco menos, y concretamente el final me parece muy enloquecido. De cualquier forma, es lo que más me ha interesado de este director tan venerado llamado Kinky Duke. Alguien que yo no consigo entrar en su mundo. Me repelió bastante su primera película, aquella de La Isla, me parece además muy desagradable. Hierro 4, que también es un señor que le premian en todos los festivales y que hablan de la vigencia del cine coreano a través de él. Pero a mí no me gusta mucho Kinky Duke. Y esta es su película que más me gusta. Probablemente, a mí me parece brillante Kinky Duke. Y probablemente esta es la que más te gusta porque por una vez sus protagonistas hablan. Cosa que los hace más accesibles. Sí. En Hierro 3 y en Bad Guy u otras películas se las ingenia para tener a un protagonista que no habla durante toda la película o dice dos líneas. Pero yo creo que es una muestra del mismo director perturbador y siempre en el límite de la perversión. Me gustó esta historia, me gustan las otras de Kim Kyuduk también. Esta vez además se golpea menos a las mujeres en sus películas habituales y creo que eso también la hace más digerible. Aquí golpean las mujeres a los hombres. Aquí golpean las mujeres a los hombres. Normalmente, si los protagonistas de un director son alter egos de ese director, Kim Ki-duk debe ser mudo, misógino y odiar el sexo profundamente, porque otra cosa que no suele ocurrir en su cine es que las relaciones de amor tengan sexo. Las demás, que son violentas, tienen sexo. Pero esta vez hay sexo con amor de vez en cuando. Y eso sí. Se agradece. Debe ser un tío complicado, Kinky Duke. Sí, para mí que yo no me casaría con él, pero sus películas me encantan. Yo tampoco, pero sus películas no me encantan.